No estudiaba, no repasaba, porque el primer ciclo se me hizo demasiado fácil. Dije, el segundo, pues va a ser igual. Entonces llegué al segundo y ahí fue que me fui en picada. Chicle, lavarse los dientes. Existe esta creencia de que si mascas chicle, ya es innecesario lavarte los dientes. No lo he escuchado. Pero, o sea, yo sé, y ustedes también saben, que el primer impacto que te da el curso de anatomía, histología, embriología es fuerte. Depende de cómo tú manejes esa información, ¿no? Es como que, pucha, es bastante, me da flojera. O no, es bastante, ¿sabes qué? Voy a sacarme el ancho porque sé que detrás de mí está mi viejito, mi viejita, sí, pagándolo. Mano, y ese paciente me asustó feo, ¿sabes por qué? Pero fue enjuague, ¿no? ¿O fue otra cosa? Fue enjuague, fue enjuague. No fue cloruro. No, 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 pero fue enjuague de Periwai. Era uno más o menos fuerte. Fue cloruro con este... con ¿Cloricina? Cloricidina, claro. Vale. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos todos a Odontoma Podcast. Hoy 18 de diciembre, a una semana de Navidad. Creo que esto va a ser el último episodio de esta temporada, de este año, ¿ya? Y simplemente decirle a todos con sus saludos, muchas gracias. De verdad, estamos muy agradecidos por todos los comentarios que vemos en TikTok, los comentarios que vemos en Instagram. Los comentarios que nos hacen en persona. En persona también, a todos los doctores que nos dicen de verdad que el podcast es chévere, todo. De verdad, muy agradecidos con todos. Y sin nada más que añadir, acá te está saludando el doctor Jesús, para los amigos Jesús. Y al frente mío, que de verdad ha sido una larga jornada de esperarlo tanto. un minuto. Creo que es un minuto, ¿no? Doctor Papacito, que ahorita se ha convertido en un rockstar en la universidad, ya que todo el mundo está que pregunta por él, que pucha, el doctor es un papacito, un churro, así que, pues, no sé. Una papa. El cito viene por separado. Como ustedes, el doctor Mike. ¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jesús, una vez más, encantado de estar acá contigo. Tras bambalinas, el doctor Cubito. Hola. También nos puedo acompañar hoy, ¿no? ¡Qué milagro! Sí, sí, el doctor Cubito... Para ocupado. Dos fechas acompañándonos, ¿sabes? Estamos muy bien. Hermano, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Primero que nada, decirte que el día del odontólogo fue hace 2 semanas. 2 semanas. ¿Cómo la pasaste? Pucha, la verdad es que creo que Cubito lo dijo en su podcast pasado. El de la semana pasada. La semana pasada. cansado. Mira, yo nunca he celebrado el día del odontólogo, jamás. Por dos. Ya, nunca. Te hicieron una cámara acá, esta que se caga de risa. Próximamente, como le dije en el podcast pasado, pronto tendremos 3 cámaras. Muy pronto. Dios cámara, mediante. 3 micrófonos. Paciencia, por favor. Paciencia. Es más, si quieren ustedes, acá voy a dejar el código del Yapi Plinga para que nos apoyen para un estudio ahí, para que sea todo más chévere, ¿no? Ya peguen con confianza, todo. Porque no declaramos. No tenemos filiación de Odontoma Podcast. No hay RUC. Y nada, como te decía, cansado. Ajá. Porque en la mañana en la universidad en la que trabajo, bueno, lo puedo mencionar, creo, ¿no? En la científica, ¿sí? Y si no, lo tapas. Ya sí, lo vamos a consultar. Si no, lo tapas. Un pip ahí. Un pip. Hicieron una ceremonia de reconocimiento al odontólogo. Ya. Y estuvimos ahí desde las 11. Luego estuvimos ahí con la gente, conversando, sacándonos fotos. Uh-huh. Grabamos también un par de cosas, ojito, para el podcast, que muy pronto lo verán ya en las redes. Yo creo que ya va a salir para esa fecha. Bueno, para esa fecha ya lo vieron. Ya. Entonces, después de eso, fui a almorzar con mi maestro. Bueno, con el cuerpo de anatomía que enseño en la universidad. Fuimos a almorzar a un buffet de rústica, buenazo, el mejor buffet que he ido. Y nada, en la noche salimos contigo, con la doctora Fío, con el doctor César, el doctor Rafa. Salimos a tomar algo tranquilazo, ¿no? Hubiésemos salido con el doctor Cubito, pero... Pero, como siempre, el doctor Cubito, priorizando los textiles. Los materiales. No, pero es que la comida de ahí, de la reunión, también estaba buena. Camarón, carpaccio, estaba buena. Ah, sí, estaba buena, ¿sabes? Sí, Carlos. Demoró, pero... ¿A qué hora fue, Después de que se fueron... No, sí, estuvieron repartiendo. Claro, ¿te acuerdas que viste? Chamar. Sí, es que sí. Estábamos ahí en la ceremonia. O sea, ya teníamos que ir con ustedes, pues, ¿no? Claro. Y nos perdimos todo el banquete que estaban dando. Claro, porque para esto el doctor Cubito y el doctor Jesús se fueron al Colegio Ontológico. Sí. ¿No? A una especie de congreso. ¿Qué fue? Una ceremonia, ¿no? Congregación, sí. Conmemoración, sí. Ah, bacán.
Y bueno, normal, después cansado, llegué a mi casa, comencé a jugar un rato, porque para esto yo rateo a veces en las noches, Fortnite. En mi Play, me meto en mi rico Fortnite. Y me quedé hasta tarde, y bueno, bacán, celebré mi día, y ¿para qué? Me alegra mucho de que este año haya sido diferente, pues nunca lo celebraba. ¿Y tú qué tal? Yo, en la mañana fuimos a la universidad, como ya la semana pasada conté la anécdota de los exámenes, de verdad no había quedado tanto de risa en un examen. De ahí fue luego la congregación de científica, ¿no? Fue lo mismo, aprovechamos para grabar los ping-pongs con doctores bien chéveres. Aclarando eso, que el doctor Martín me reclamó, pues, no le hice su ping-pong. Yo, me reclamó, y mi ping-pong, como que, cholo, estás ocupado todo el día, le he dicho, ¿no? Estás ocupado todo, pero de todas maneras, lo que estamos haciendo es como que la prueba para que todo salga bien, y cuando ya todo esté consolidado, ya te hago tu ping-pong, pues. Claro. Sí, me reclamó, pues. Pero siempre ando ocupado el gran líder, así que yo le digo así. El gran líder. O gran líder, le digo. Nuestro amigo de cargo importante. Que siempre será nuestro amigo. Sí. No, yo lo molesto con eso, pero sí, el doctor Martín es muy buena punta. Sí, y hace mucho tiempo nuestro amigo y pucha. Bacán. Qué sí, felicidad sí. Verlo. Felicitaciones, doctor. Grande, doctor Martín. Efectivamente, 100% en vivo. Oh, gran líder. Y después. No sé qué fue. Que no me acuerdo ya. Es que fueron hace 2 semanas que ya no me acuerdo, hermano. Te vi ahí en fotos de lo que hubo del Colegio Ontológico. Ya. Sí, ya me acordé. Bueno, hubo una sesión de fotos para esto. De verdad, todo el mundo le dice como que hacer colaboraciones así, con fotografías, colaboraciones con influencers, así. Y ya, pues, yo como que ella es la imagen del consultorio que estamos armando juntos. Ella es la imagen, entonces como que yo me meto ahí para grabar eso detrás de cámaras, todo así, bacán. ¿No? Y de ahí fuimos para el Congreso, ¿no? Para el congreso, digo, para la congregación del colegio. Ya, lo más gracioso es que yo estaba cansado, pues, para ese entonces. Y cuando nos sentamos ahí, yo estaba quedando a mejato mientras los doctores ahí hablaban, de verdad. Un poquito me he visto, y de verdad estaba así como que... Seco, estaba seco. Y de ahí nos fuimos, pues, con ustedes ahí para celebrar, de verdad, muy bonita celebración entre nosotros. Nunca pensé haber celebrado el Día del Odontólogo. Es más, es la primera vez que tengo en cuenta que hay un día del odontólogo. ¿Verdad? Dicho sea de paso, la semana pasada no di el dato perturbador, pero se confirmó de que el día del odontólogo peruano es porque el 4 de diciembre se aprobó la ley en el Congreso para aperturar el colegio odontológico en el Perú. Si no me equivoco, 1965, 64, por ahí. El doctor lo tenía guardado desde la semana pasada hasta el día de hoy para dar ese dato, esa info. Preciso. Muchas gracias, doctor, por toda su... Certeza. Por su certeza. Por su dato contundente. Totalmente es. En vivo. Y sí. Nada. Bueno, también en la universidad como que cerramos notas. Ya. Sí, cerramos notas. Algo gracioso que te haya pasado durante notas. Pucha, hermano. En cerrar notas, en cursos básicos, lo gracioso falta. No es que todo el mundo está estresado con su calculadora, con el examen. Y bueno, como en todas promociones, hay alumnos que salen mejor, alumnos que salen peor. Uh-huh. Se ve también a veces algunos alumnos que se emocionan de más, ¿no? Que comienzan por ahí a aflorar su sentimiento porque no les fue bien, ¿no? Hay alumnos que saben que les fue mal, ¿no? Pero, pucha, se ve todo. Y tranquilo, una semana de puro trámite. Uh-huh. Siempre ese alumno, dice así, no sé, conchudo, que como que solo recibe su nota, pero ya chévere, ¿no? Porque sabe que va a jalar. Sí, pasa en todos lados. Y lo que nosotros queremos como docentes es, pucha, hacerle sentar cabeza. Pues, ¿no? Oye, claro. Mira, ¿sabes qué? ¿Tú sabes cuánta plata...? Ya, para comenzar le pregunto. ¿Tú te pagas la carrera? 99% me dicen no, ya. ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿Aparte de eso una segunda carrera? ¿O qué haces? No, nada, solo estudio. Perdón. Ese detrás de cámara saboteando. Para eso vienes la otra semana. Si no viene, viene a sabotear a la gente. Estaba bajándole porque me gusta todo. Ya, bueno, ¿en qué estaba? ¿En qué me quedé, perdón? 99% de los alumnos. Ah, ya. Ya, sí. Y, pucha, a veces frustro un poco cuando el alumno no se da cuenta en dónde está. Claro. Que tus viejos están sacando el ancho para pagarte una carrera que no es cara. Uh-huh. En una universidad que no es cualquier universidad, ¿no? Y tú no le das
O sea, ni siquiera te digo que se te complica porque ni siquiera te voy a intentarlo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, eso como docente te desmotiva un toque. Pero, pucha, así como hay alumnos así que les cuesta un poco más sentar cabeza, hay alumnos que desde la semana 2, 3 de las 16 que duran el siglo, sientan cabeza y ya, la primera, segunda semana, porque es el primer contacto que tienes con el curso, te va mal, estás sacando uh-huh. tu cero, ¿no? Pero a partir de ahí cambias el chip y dices, no, tengo que sacarme el ancho, tengo que pasar, estudio. No, entonces, teniendo en cuenta esos dos tipos de alumnos, ya uno más o menos va viendo, se va proyectando y del parcial para adelante ya sabes quién va a jalar, quién va a pasar, quién tiene que todavía lucharla, ¿no? Claro. Y eso ya se ve el resumen en la semana 16, ¿no? Que es la última. Ajá. Pero, ¿sí? Ya, pero ¿tú crees que los alumnos se le ponen punche porque piensan que... O sea, obviamente yo también pensaba que, pucha, mis papás están rompiendo el lomo por querer que yo estudie lo mejor. Ya, pero ¿lo hacías por qué? ¿Porque querías que tus papás se vean orgullosos que has sacado buenas notas? ¿O lo hacías porque sabes que si es que no aprendes esto en un futuro... O sea, cuando ya seas un doctor y no sepas nada, vas a sufrir? Entonces, yo pienso que es más el pensamiento el corto plazo que a largo plazo. Efectivamente, buen dato perturbador que te dio el doctor Jesús. Por lo general estos... Bueno, estos no. Nosotros, uh-huh. cuando estamos estudiando, pensamos eso. Lo que pasa bastante es que lo que me pasó a mí, cuando yo ingresé a la carrera, dije, ya, yo soy odontólogo. Cosa que ya venía con un pensamiento distinto de la odontología, que no era solo dientes. Claro. Pero cuando vi en la malla anatomía general o histología, embriología general, yo dije, no, lo que yo voy a ver es solo sistema estomatognático, ¿no? Dientes, uh-huh. huesos. A mí que me interesa ver el ojo, que me interesa ver el pie, que me interesa ver genitales, que también se ve. ¿Qué me interesa? Lo voy a ver muy por encima, seguro. Y ya en el tercer ciclo, anatomía de cabeza y cuello, voy a llevarlo ya totalmente meticuloso. Claro, claro. Y ahí fue que me di contra una pared. Porque la semana 1, semana 2, veías origen, inserción, irrigación, inervación. De todos los músculos, de todo el antebrazo, que son 4, 1, 4, pucha, 4, como 17, él 18. Él sabe porque es profe de anato. ¿No? Yo no me acuerdo de nada. Pucha, literalmente en el segundo ciclo estudias de la cabeza y del cuello para abajo todo. Pero todo. Todos los músculos, todos los huesos, todos los ligamentos, todos los nervios. Sí. Y eso yo no lo sabía. No, entonces, cuando llegué... En la primera semana no fui. Porque para esto, cuando yo estudiaba, yo hacía deporte a nivel un poco de selección. Uh-huh. Balonmano. Balonmano. Uh-huh. Y la primera semana por una competencia falté. Ya. Llegué a la segunda. Le dije al doctor, doctor, mire, yo no pude venir la primera semana. Ya, bacán. Ah, listo. Bacán. Va. Y dije, ¿qué veo en la pizarra, en el proyector? Están proyectando el tema de brazo. Brazo. Voy a... Tranquilo. Huesito, pues sí, un par de músculos y ya está. Huesito. Falanges. Meñique anular medio, Listo, identifique el dedo del medio. Las huevas. Vimos todos los músculos del brazo, todos los nervios, todas las arterias, todas las venas, todo, en 2 horas. Sí. O sea, es que te cae como un balde de agua fría, toda la info. Sí, y 2 horas es muy poco tiempo para toda esa info. Y a veces el doctor tiene que correr, ¿no? Y pucha, hermano, yo ahí fue como que, wow, ¿por qué lo estoy viendo tan detallado, no? Según el examen va a venir lo más superficial. Y yo como mi primer ciclo lo pasé tranquilo. Yo llegaba y no estudiaba, no repasaba. Porque el primer ciclo se me hizo demasiado fácil. Recontra. Dije, el segundo, pues va a ser igual. Entonces llegué al segundo y ahí fue que me fui en picada. Dije, el examen parcial seguro va a ser tranquilito porque, bueno, el doctor nos enseñará todo, pero en el parcial sabe que nosotros solo vamos a ver acá. Nada. Habían primero 40 preguntas que cada una valía 0.3 puntos. Luego habían otras 10 que cada uno valían 0.5 puntos. Y luego habían 3 preguntas que valían 1. Y había una que era para dibujar, que valía 1 punto. Te hicieron dibujar. Hermano, sí me acuerdo clarito que me hicieron dibujar todos los grandes vasos del corazón en mi parcial. Me acuerdo. Y valía 1 punto esa pregunta. O sea, quería que dibuje todos los venas, todas las arterias venas que entraban en el corazón. Hermano, yo ese parcial me saqué 3, me acuerdo. Mira, tú me sacaste 3 al menos. Saqué 3 al menos. 3 puntitos, has hecho. Pucha. Y yo me acuerdo que lo único que respondí fue periostio, dibujé el corazón con sus 4 cavidades
Un corazón así es. Sí, así, eso es de... dividirlo en cuatro. Ah, eso. Y lo dividí en cuatro. Y ¿de hermano? ¿Verdad? ¿De verdad? ¡Qué chévere! ¿De verdad? De verdad, lo dibujé y lo dividí en cuatro. Puse aurículos, ventrículos. Listo. Y una más que por ahí fue para marcar, me acuerdo, que pucha. Entonces, recién a partir de ahí, medio que había sentado cabeza, más o menos. Pero ya no me alcanzaba, pues. Uh-huh. Estaba tan mal en mi primera mitad del curso que ya no me alcanzó. Ese curso lo jalé con 8. Anatomía general. Ay. Menos mal, gracias a Dios, se abrió en verano. Y no me atrasé. Y de ahí nunca más volví a jalar un curso. Ay. Pero, o sea, yo sé, y ustedes también saben, que el primer impacto que te da el curso de anatomía, histología, embriología es fuerte. Sí. Y que, y depende de cómo tú manejes esa información, ¿no? Es como que, pucha, es bastante, me da flojera. O no, es bastante, ¿sabes qué? Voy a sacarme el ancho porque sé que detrás de mí está mi viejito, mi viejita, pagándolo. Estoy yo acá, bueno, yo vengo de Huacho y yo vivía solo. Lo único que hacía era estudiar. No es posible, o sea, no es dable que no le meta el 100% al estudio, ¿no? Y ese es el tipo de alumno que más o menos te dice, ya, siento cabeza. Pero luego hay otros alumnos que dicen como que no les importa. Como que parece que ya lo llevo en veranito. Y si no, pucha, le paso una trica. O el doctor me tendrá pena, ¿no? Y pucha, ese tipo de situaciones dan cólera, dan molesta. Obviamente a ti como docente te frustra porque uno piensa, ¿qué estoy haciendo mal para no llegar bien al alumno? Claro. No motivarlo a que se enganche al curso y que vea lo importante que es. Pero pucha, a veces se escapa de nuestras manos y es algo que entendí ahora último en este ciclo que estoy enseñando. Soy un profesional joven, no tengo mucha experiencia haciendo docencia, pero pucha, a veces en los chicos te ves reflejado y en otros chicos los ves como que, oye, ¿qué estás haciendo, no? O sea, ¿qué puedo hacer yo? Dime qué hago y quiero hacerlo para que tú veas realmente dónde estás parado y qué tienes que hacer. Y eso es algo que he aprendido de manera expresa ahora en este último ciclo. ¿Tú qué piensas agregar o al menos qué añadir para que los chicos aprendan cómo deben ser? Mira, la verdad es que creo que llega un punto en que ya no es mi responsabilidad. Siento que escapa de mis manos. Tampoco soy... No es como papá. Sí, exacto. No quiere decirlo así, pero sí, no soy su papá, no soy su mamá para estar literalmente atrás de ellos. Pero como te digo, ese sentimiento de, oye, ¿qué estoy haciendo mal? Te carcome por dentro. Claro. ¿No? Entonces, estos chicos, como mencionaron el ciclo pasado, van a terminar graduándose. Van a terminar el ciclo pasado, que habló la semana pasada. La semana pasada, si se acuerdan, por favor. Si se acuerdan. Van a terminar graduándose, van a terminar saliendo, pero no quisiera que salgan como uno más del montón. Y realmente tú entiendes lo importante que son las ciencias básicas cuando sales de la universidad, cuando haces tu internado, cuando chocas con otras universidades, cuando tienes que competir con el resto de odontólogos, porque recordemos que en Lima sobre todo hay una sobrepoblación de odontólogos, pero brutal, ¿no? ¿Qué te diferencia a ti, no? O sea, vas a llegar, vas a decir, ¿sabes qué? Te voy a curar esto y te voy a hacer esto. Doctor, ¿y por qué? No sé, así me enseñaron. No le explicas el por qué, no le educas, ¿no? O sea, y todo eso parte de las ciencias básicas. Y yo creo, en lo personal, que eso es lo que te hace diferenciarte del resto. Y es lo que yo trato de hacer en mi consulta diaria para diferenciarme del resto. Vaya. Qué chévere. ¿Algo que añadir, doctor? El valor agregado, pues, es importante. Ese detalle que te hace sobresalir de los demás. Me gusta. Claro, y ¿sabes qué? Al paciente me gusta tratarlo como si fuese mi pata, mi amigo. O sea, no tan profesional, sino más amiguero. Claro, o sea, no tanto romper esa barrera de respeto que hay. Claro. Pero tratarlo como que con una sonrisa, ciertos contactos físicos que hay que tener cuidado con eso también, pues, ¿no? Eso se ha visto, ¿crees? No sé. Si no, lo corta. Y nada. Claro, sonrisa. La sonrisa. Contacto físico, un toquecito en el hombro para que el paciente sienta que estás ahí presente. Claro, cuando están nerviosos, pues, ¿no? Cuando le vas a sacar el diente, mira, claro, tranquilo. Sí. Le acaricias la cabeza. Le acaricias. Justo vi eso en la otra fío, ¿no? Que estaba, le acaricias la cabeza a un paciente. Tengo una historia ahí. No lo he visto. Sí, no, bien, yo veo los detalles, ¿no? Que la doctora estaba ahí y así, pues. ¿Cómo está el paciente? Con tu mano. Estaba ahí, a la cabeza del paciente. ¿Ah, sí? Estaba así en posición. No, o sea, el paciente estaba echado y como que estaba hablando a la cámara y como que sí, no te preocupes, todo está bien. Yo también he acariciado a un par de pacientes. No, sí. Pero nace, ¿no? Genuinamente, es como que no, tranquilo, ¿no? En el ojo, en la cabeza. Claro, o sea, claro, para
brindarle la calma. Sí, la calma, ya, que todo va a estar bien, ¿no? No de la nada, o sea, vas a llegar, hola, ¿cómo estás? Eso se ve. Eso se ve. Eso lo... pero claro, no, son esos pequeños, digamos, detalles, el toque en el hombro, una palmadita para asegurar al paciente de que todo va a estar bien. Enhorabuena, no hay una tercera cámara, de verdad. Yo sí quisiera que haya una tercera cámara para que vean lo que está. En este momento. No, eso no va a salir. Pero retomen. ¿A qué estamos? Uy, ya 12. Ah, bueno, mira, me olvidé la semana pasada, ¿eh? La semana pasada me olvidé de hacer lo que habían comentado en... ¿Fortnite? En el Instagram se había preguntado, ¿no? Verdad. Ya no me acuerdo la pregunta. Pero ¿qué quisieran hablar, no? Unos estudiantes odontólogos. Me dio una pregunta, ¿no? ¿Chicle o lavarse los dientes? Existe esta creencia de que si mascas chicle, ya es innecesario lavarte los dientes. No lo he escuchado. Yo lo he escuchado bastante, pero en personas mayores, bien mayores, que me han llegado un par, que está la creencia que es el chicle o el caramelito de menta, que en algunos restaurantes te dan también. ¿Ah, sí? O sea, yo he ido a restaurantes sí. Claro, y te dan tu caramelito de menta, supuestamente para que encaletes el hecho de que has comido. ¿Tú crees que el chicle saque todo la...? No, por ningún lado, hermano. No creo que chicle... Por ningún lado. Bueno, pero darle gracias a tu pata Corpus Ren ZO22, que de verdad nos ha respondido todo. Renzo Pro. A él. ¿Qué dice? Hablan de implantaciones, pero implantaciones mamarias. Cortesía de nuestro estimado amigo... Dendo Colgate, dice acá. Bueno, eso depende, ¿ah? ¿Eh? ¿Quién llega a patrocinarnos primero? Si es Dendo, apoyamos a Dendo. Si es Colgate, apoyamos a Colgate. Y para que sepan que no es pagado esta mención... Colinos. Colinos. ¿Ahorita has probado ese el del...? ¿Te has ido a Dollar City y probado la pasta dental? No, mano, todo lo que sea para meter a mi cuerpo a Dollar City no lo hago. Pero quiero ver ese registro sanitario primero, mano. Si cuesta un sol, no confío, hermano. Claro. Yo lo único que he comprado ha sido curitas e hisopos, nada más. Pero pasta dental... Ah, no, sí. No. Hermano, esa vez compré un gel así, 8 soles. A la mierda. Un gel. ¿De cabello? De cabello. ¿De cabello? Claro. Ah, gel. Ya el... Barbería, creo que se llama. Gel. Gel, por eso, de la barbería. De barbería, lo que se llama. Claro, para peinarte. Claro. No, yo no uso gel. Acá tenemos una pregunta seria. A ver. De un alumno con el que llevé cirugía este ciclo. ¿Cómo conseguir pacientes cuando llegas a clínica? ¿Cómo consigues pacientes tu cubito? Y hablamos del taxista. Sí, estuvo bueno ese episodio. Estuvo bueno. Mira, yo... Depende de la situación en la que esté cada uno. Pues, por ejemplo, en el episodio antepasado, creo que fue. Sí, ustedes, hace varias semanas. Ustedes mencionaban que, claro, el doctor Miguel se valió de los taxistas y sus habilidades para convencerlos. El doctor Jesús, Facebook por acá, sí. ¿No es cierto? Conocidos. Entonces, depende de la situación, ¿no? En mi caso, no me acuerdo bien cómo los conseguí, pero creo que, real y honestamente, yo sí llegué a ir al mercado en algún momento y no salió ningún paciente. Lo que sí estaba segurísimo que nunca iba a hacer era publicar por Facebook. Nunca lo llegué a usar. ¿No lo pensaste o no, te dio miedo? No, nunca lo pensé, no, ni por miedo, nada. Simplemente dije, no voy a publicitar así por Facebook, ¿no? Me parece que unos varios pacientes me los pasaron. El doctor Miguel me ayudó con uno, hasta de repente dos pacientes. Claro. Después, la doctora Juana. ¿La señora del taxi? No, la señora Cefe. La señora Cefe y un taxista también. No, la señora Norma. ¿Norma? Ah, no, ese fue otro. No, ya me acuerdo. No, el que te pasé fue el taxista que se tragó el enjuague bucal, ¿te acuerdas? No, pero ese nunca lo entendí. Pero sí, yo estaba contigo, pero ese nunca lo entendí. Sí, te lo pasé para que era su PPR. No. Sí, hombre. Pero nunca no lo hice. Yo le hice la PPR a Cefe. Mano, tenemos tres micrófonos y cuentan esas historias, de verdad. Ya, esta historia fue del taxista que llevé. Es buena. Bueno, apúrate, quiero ponerle ¿cómo se llama? Título a este episodio. Ya, mira, el taxista que había llegado tenía la boca deplorable, de verdad. Tenía... No sé si podemos mostrar, creo que no mostramos fotos, ¿no? Porque de verdad es que estaba muy mal su boca. Estaba descuidada. Demasiado descuidada. Entonces tenía para hacerle como 8 exodoncias. Ya. Y yo estaba apurado con el récord. Me pedían 8 exodoncias.
Entonces le dije al doctor encargado en ese momento, doctor, ¿puedo sacarle las 8? Uh-huh. Ya, me dice. Entonces hice técnicas tronculares, tanto superior como inferior. Ya. ¿Ya? Entonces anestesia le puse como 6 cartuchos de anestesia. ¡A su madre! ¿No? Y, pero para esto lo era pesamos. Sí, era grande el señor, era grandecito. Ah, yeah, yeah. Para esto lo pesamos y sacamos de que el máximo que podía tolerar el paciente eran 9 cartuchos. Uh-huh. Entonces le pusimos 6, normalazo. Le sacamos, yeah. Pero antes de sacarle, sino que te decían hacer el protocolo. Sí. ¿Ya? Entonces yo le digo a Cubito que me asista. Ah, yo iba a asistirlo para esto al doctor Miguel varias veces porque sí. Me gustaba ver, aprender. Él estaba en 1 o 2 ciclos más que yo. 2 ciclos más. Y a mí me gustaba pues, ir a molestar. Y era vacilón, era más de risa. Sí, era más de risa. Te agarrabas la cabeza. Era la mascota de soporte. Cuando el paciente se fliqueaba, venía Cubito. Me olvidó de eso. Y los dos serios, pues, ¿no? Doctor Cubito, doctor Miguel, serios. Entonces le decimos al paciente que agarre el enjuague bucal y se enjuague, pues, para el protocolo de anestesia. Entonces el paciente está, enjuáguese, por favor. Y el paciente está, y de la nada. ¿Ahora qué? Mano, se le había pasado todo el... Se trabó, sí me acuerdo que se pasó, ¿no? Y yo con Cubito nos miramos y comenzamos. ¡Qué buena! Sí me acuerdo de eso. Mano, y ese paciente me asustó feo, ¿sabes por qué? Pero fue enjuague, ¿no? ¿O fue otra cosa? Fue enjuague, fue enjuague. No fue cloruro. No, pero fue enjuague de Peri-White. Era uno más o menos fuerte. Fue cloruro con ¿Cloricina? Cloricidina, claro. Vale. Y el paciente estaba como la hueá, estaba como... ¿Y ahora qué? Sabía rico. Y no debía robar un poquito más, ¿no? Que tengo sed. Y entonces le sacamos todos los dientes, pues, ¿no? Está bueno, alumno. Está bueno, alumno. El calentito. Qué buena. ¿Cómo se llama esto? Leche de tigre. Leche de tigre canchita. Chincano. Y, pucha, a este paciente yo le saqué los dientes y yo le dije, no hagas esfuerzo físico. No, te pongas a... ¿Por qué eres el taxista? No te pongas a chambear ahorita. Vete de frente a tu casa. Viene en carro, doctor. Ya, no importa. Maneja, pero ahí. Ya. Entonces, al día siguiente, yo le escribo. Señor, ya, vamos a decir un nombre, señor Mauricio, ¿no? Señor Mauricio, ¿cómo está? Un check nada más. Le escribo después de un tiempo, señor Mauricio, ¿cómo está? Un check. Causa, mi corazón se puso a caos. Se murió. Yo pensé que se murió. Y le comencé a llamar y llamar y llamar, no me contestaba. Y él me había dicho cuando terminó la cirugía que se le había dormido el brazo derecho. Su madre. Y para esto le dije, es normal, porque según primer auxilio es el brazo izquierdo. Es verdad. Y pucha, comienzo a reventar el celular a su hermana, que era el esposo del otro taxista que me había recomendado. Ya. Y le reviento. Y después de como 4 horas de pura angustia, me contesta. ¿Cómo está el señor Mauricio, señora X? Ah, está bien, me dice. Pucha, ¿por qué no me contesta? Ah, no, es que se quedó su celular sin batería y se quedó dormido. Ay, Dios mío, te juro que yo pensé que lo había matado. Todo eso fue en el lapso de 2 días. No, en un día. Ay, ah, al día siguiente. Estabas angustiadísimo. Mano, yo estaba angustiado. Yo estaba viendo como... Ah, ok. Yo pensé que había pasado unas semanas. No, no. Al día siguiente nomás fue. Ah, ok, ok. Y yo estaba palteado. Claro, sí, te entiendo. Claro. El brazo se le durmió. Sí, man, el brazo se le durmió. Pero ¿cómo llegamos al brazo? O sea, ¿ah? ¿Por qué se le durmió el brazo? No sé. Se le habrá dormido de ese lado, pues, ¿no? Y se le habrá adormecido. Me dijo, ¿cuánto anestesia me has puesto? 6 cartuchos. Ah, ya. ¿Y es normal que se me duerma el brazo derecho? Es normal que no sienta mi ojo. No, el paciente se sugestiona bastante también. A veces, son muy sugestionados con la anestesia también. Hay varios pacientes que se sugestionan mucho. Es normal que tenga gastritis así después calientito. Y el paciente tenía algo en el riñón, creo, porque me dijo que retenía líquidos. Le agarré así, puse mi dedo y mi dedo se quedó ahí. Ah, se quedaba blanquito. Se quedaba la huella en mi dedo. Por eso, claro, tenía fobia positiva. Entonces, le mandé a hacer sus exámenes todo y salió que estaba normal. Y ya el doctor me dijo, procede. Ah, procedimos. ¿Quién es el doctor de aquel entonces? Era el doctor... No era el doctor... No, pero ese día Denis faltó y fue a cubrirlo. Me acuerdo de eso. Pero todo bien durante la... Sí, la todo bien. Salió, y esta, es que era un paciente periodontal. Ya. Los remanentes salieron, salieron así, fast and furious. ¿Pero no es su regularización? No, pues porque se lo pasé a Cubito para que haga su PPR. Ah, ya.
Pero, o sea, sí. Él no fue, dice, él no fue. Tú me contaste que él fue, contigo, pero él tenía, era clase 3. Y que tenía el reborde muy reabsorbido por la periodontitis, porque sus dientes lo había perdido por perio. Ah, de repente no habrá calzado, pues, ¿no? O sea, para hacerle la cuestión. Sí, claro. Y ya, pero por, finalmente mi PPRS fue con la... La señora Cefex. La Cefe. La Cefex. La cefalexporina. Quedó bonito, porque no tenía dientes adelante. Claro. Quedó bonito. Es la foto que está en mi Instagram, de hecho. Sí, claro, claro, claro. Es la foto que está en mi Instagram. Linda la señora Cefex, súper amable, dulce. Me apoyó bastante. Llegaba puntual. Doctor, hola, ¿cómo está? Este... ¿Y cómo la conocieron? Miguel. Yo, fue también por taxista. Por taxista. Para variar. Claro. Para los chicos que estén escuchando ahorita, ese, por favor, consíguese taxistas que parecen ser los mejores pacientes para y su pone, clínica. Y siempre que te lleven, pon tu carita de autogol de, soy estudiante, no tengo pacientes. Claro. Y voy a jalar. Siempre, siempre. Yo siempre hacía eso. Ponía mi carita de autogol y decía, no, no tengo pacientes. Y si te muestran el diente ya, paciente seguro. Paciente seguro. Yo creo que llevé un par de amigos también para pacientes, ¿ah? Sí. Yo también, amigo. Yo llevé amigos, llevé dos, creo. Claro, amigos. Sí, pues, amigos. Bueno, familiares no tenía mucho, ¿ah? ¿Eh? Porque como tengo familiares, primos que son odontólogos. Ah. Ya me lo quitaron, pues. Pucha. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué otros comentarios tenemos? Humble. Humble. ¿Qué es Humble? Balonmano. Balonmano, pero en inglés. Humble. Que lo pone con J, pues. Humble. No entendí. Hunchbow. De la amalgama y los dientes de oro. Ah. A ver, la amalgama es un muy buen material. Muy bueno. Muy bueno. El oro pero, también. ¿Perdón? El oro también. El oro también, muy bueno. Crean medios básicos y impiden que la caries se active. Sí, sí, sí. Pero es demasiado invasivo. Y aparte de que es demasiado invasivo, por lo menos acá en el Perú se ha dejado de usar porque contamina el medio ambiente al momento de su remoción. Ah, pero sí. Hay algunos establecimientos que todavía lo usan, lo cual... O sea, no es malo, no es malo. No es malo. No, no es malo material. Pero el crack dental, ¿no? Favorece mucho a que el diente se cree estos cracks. ¿Qué? El crack dental, ¿no has visto? Que las amalgamas favorecen mucho a que el diente se cree fisuras. Ajá. Ah, favorece, sí. Digo. No, sí, claro. Por eso también y porque es oscurito. Y es negro, y todo lo negro es malo. En primicia, doctor, cubito. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho, eso no sale. Voy a poner acá su foto. Y que la amalgama no ya, es muy su foto estética. Para que lo, o sea, Cubito dice que los negros no son estéticos. Su foto, su Instagram, su TikTok, para que con todos los comentarios lo banden, por favor. No lo nada. Reportan. Yo no he dicho nada, sino que la amalgama no es muy estética, a diferencia de las resinas, pues. ¿Han sufrido algún ataque de racismo ustedes? ¿O ver que alguien los vea por encima del hombro? Yo sí. Yo también, ¿ah? ¿Eh? Pero para el otro lado, si quieres, pues, ¿no? Yo no sé, no creo que no me da cuenta al menos. Yo me acuerdo, o sea, no tiene nada que ver con Odonto, pero yo cuando fui a jugar a Colombia... ¿Te juzgaron por tu color? ¿Ah? ¿Te juzgaron por tu color? O sea, no me juzgaron por mi color, pero cuando subimos al avión que nos llevaba de Lima a Colombia, a Bogotá, yeah. Y luego teníamos que tomar otro que era de Bogotá a Palmira, donde era la competencia. En el avión de Lima a Bogotá, bueno, ustedes ven que yo soy morenito, pues, ¿no? Yo no soy acá... color chaufa. Caucásico, yo soy chaufita, ¿ya? Entonces, justo en los aviones son tres filas, pues, ¿no? Tres asientos. Entonces, en el asiento de que da el pasillo está... ¿Te tocó al medio? ¿Ah? Sí, me tocó al medio. ¿Ya? Y en el pasillo que... En el asiento que estaba en el pasillo estaba mi causa. Y en el otro, en la ventana, había un señor peloncito, blanco, blancón. Bien vestidito. Arrinconado por la ventana. Arrinconado en la ventana. Entonces como que yo veo que a mi amigo que está en el pasillo, lo ve como que medio raro y medio se hace así. Entonces yo veo que me toca el asiento de ahí y yo le digo, perdón, me siento. Y el pata comienza como que a alterarse demasiado. No te miento que agarró su maletín y comenzó así. Como que a ponerse así, como que no queriendo verme. ¿Qué diciendo, ah, su como madre. Que, oh, Dios mío, ¿qué hago, qué hago? Comenzó a decir así, boom. Así, ¿verdad? Cachosazo. A la miércoles. Cachosazo. Fuerte esa situación, ¿no? Y yo lo veo y me quedo fliqueado, porque yo era chivolo, tenía 16 años. Ah. Y yo veo y como que no entendía muy bien. Y estaba como que así, como que queriendo dar la impresión que quería rascar la pared para irse. Claro, la ventana. Uh-huh. Claro. Entonces en eso pasa la terramosa, o ¿cómo se le dice? Aeromosa. Aeromosa, perdóname. No, también se dice terramosa en algunas, creo. No, claro, no, pues, terramosa, obviamente de tierra y aero.
Le dice, disculpe, ¿no habrá otro asiento por acá? Y yo bien inocente, porque yo actualmente, si me pasa eso ahora, yo le hago el pare. Le digo, oye, ¿qué tienes, no? Claro. Como que, claro. Oye. Pero en ese tiempo estaba como que así, y el señor le dijeron que sí había otro asiento. ¿Me puedo ir? ¿Me tengo que ir? Así, ya vaya nomás. Y él como que comienza a salir, sin dirigirme la palabra a mí ni a mi amigo. Y yo le digo, a ver, dale permiso al señor, seguro está apuradito. Uh-huh. Me hago así. Y se va. No. Pero pucha, ese fue el único. Fuerte, ¿ah? Sí, feo. Hasta ahora lo recuerdo pase, y... Para que te pase lo de 16 años, más complicado. Porque uno recién sale al mundo, pues, del colegio a esa edad. Sí. Y a otro país. Sí. Eso no le ha pasado a Cubito, pues. No. Privilegiado. De San Miguel, blanquito. Así es. Sí. Privilegiado. No, pero a mí sí me han... Papá odontólogo, y todo le ha dado, pues. Mamá, papá. abuelo también. A su madre. Y mi hijo también va a ser odontólogo. Es más, mi hermana también va a ser. ¿Tu hermana? Y tiene 14. ¿Y el de tía? No, mi tía desertó. Un mes nomás en la carrera. ¿Ah, sí? ¿Cómo estudiaron? En la San Martín. Ah, mira, eso no sabía. Y luego ahora es actor. Actor de artes escénicas y literatura. ¿No estás estudiando biología marina? No, yo quería. A mí, o sea, si no hubiera estudiado yo odonto, a mí me hubiera gustado. ¿Artes escénicas? No, estás loco. Odontología. Biología marina. Pero por el tema de ver todos los misterios y las profundidades del mar, ¿no? Acá en Perú tengo un par de compañeros que de repente han estudiado eso, pero creo que no es muy asequible llevar esa carrera acá. Acá no creo. Entonces, creo que la científica es la única en el Perú que tiene esa carrera. Me parece que sí. Aparte de alguna otra más por ahí, pero la científica como que te da opciones y cursos justo para meterte al mar, hasta buceo, me parece. Ah, mira, qué chévere. Más, se van a piura. Bacán. ¿De qué estaban hablando? Pero hablando de nada, de que no dan, no se considera o no hay buenas remuneraciones, ¿qué especialidades creen que así que esté bajo? Yo opino una que es ODP, no sé por qué. No. ODP. No. Yo creo que todas las especializaciones están bien remuneradas siempre y cuando muevas bien tus fichas. Porque yo conozco ortodoncistas que supuestamente es lo que te da más plata que... Supuestamente. No, yo creo que los rehabilitadores... Yo creo que acá en el Perú, sobre todo en provincia, rehabilitación es un golazo. Claro, yo creo que rehabilitación es la que... Bueno, depende, pues, ¿no? Depende mucho, depende, creo, de lo que hagas. Depende mucho del odontólogo, de la zona. Depende de muchos factores, ¿no? Deben haber especialistas en rehabilitaciones que manejan cantidades grandes, como especialistas que no. Ni nada que ver, pues, ¿no? Creo que depende mucho de los contactos. Cada quien. Depende de la persona, tú dices. O depende del doctor. Más que la persona, creo que depende de la zona. Depende también, depende de muchos factores, ¿no? La zona donde estés, el público donde esté tu consultorio, cómo te comuniques, si es que llegas, pues, a ese público que no, o no llegas. Depende de mucho, pues. Muchas cosas. Pero yo también pensaba que odontopediatría de repente no era una muy buena especialidad. ¿Pero ustedes creen que las mamás y los papás no van a querer invertir lo mejor de lo mejor en sus hijitos? Un buen punto. Entonces sí, o sea, las mamás, yo conozco mamás que antes que yo, mi hijo, ¿no? Fla, fla, fla. Y, o sea, sí. Ya está bien. Pero, ¿qué es lo más caro que cobra un odontopediatra? Pulpotomías, estas paratologías. O sea, como te digo, se mueven. A la paratología, pues. Sí, sí mueven su clientela. Yo conozco preventiva, pues. Ajá. Claro, eso sí. No, claro, lo he pensado. Y como te digo, desde mi experiencia, casos que he visto, es mucho más fácil que los papás inviertan el dinero en sus hijos porque hay un amor bien grande hacia ellos y quieren lo mejor para, claro, ellos. Hasta a veces muchos se privan, uh-huh, para que su hijito o su hijita. Claro. Por eso dije la semana pasada, vayan a un cierto nicho, cierta persona, o cada, no sé. Cada cierto tipo de niño, por decirse así. Y de verdad. Sí, bueno, cada cierto. Y de verdad van a ver que. O sea, los papás los van a considerar, ¿no? Sobre todo. O sea mamá luchona, papá luchón, qué sé yo. Todo lo que tengan que ver. Papá promedio que lleva a sus hijos al molde de San Juan de Lurigancho. Oh, un desastre, ¿no? Esa cuestión. No quiero hablar de eso. Bueno, lo que puede ocurrir, viendo con el tema odontológico, pueden haber traumatismos dentales. ¿Accidentes? Dentales. Accidentes. Traumatismos. Claro, dentoalveolares. ¿No? Dentoorofaciales. Dentoestomatognáticos. Dentobucoantrales. Oh, esos son bravos. Las comunicaciones son bravas. ¿Alguna vez han visto? Sí, ¿no? Yo sí he comunicado. A mí me llegó una comunicación de una paciente diabética no controlada. Allá. No controlada, que comenzó a sangrar, y no paraba, hermano. O sea, llegó a la consulta. Yo había cerrado el consultorio. Llegó de emergencia.
Bueno, de urgencia. Bueno, de emergencia. Sí, terminología. Me escribe la paciente. Yo había cerrado, yo estaba en mi camita. Y me dice, disculpe, doctor, le ha dado una hemorragia dental a mi hija y no para de sangrar. Ay, era una niña. Su madre. ¿Ya? No, 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 ya grande, ya tenía sus 38. Ya, okay. Pero la mamá fue la que me escribió. Entonces, le digo, ¿y qué pasó? No, que le hicieron una extracción, ella es diabética. Y yo como que, ya, por las puras no he llevado cursos de atención a pacientes especiales. Por las puras no he llevado medicina. Medicina. Vamos a atenderla. Listo, tráigamela inmediatamente. Entonces me talqué todo, abrí el consultorio, bacán. Para esto lo molesto un rato al doctor César Ponce. Le digo, oye, ¿qué me recomiendas? ¿Qué hora era? Pero eran como las 9 ya. Yo cierro el kiosco a las 8. 7 y algo, de 7 a 8. ¿Así le llamas a tu consultor el kiosco? A veces. Pero ese es un kiosco bien fino, ¿eh? Sí, yo lo he visto por fotos. ¿Cómo se llama? Sunrise CO. Sunrise CO, de verdad, bien equipadito, ¿ah? Es un gran. Es el mero mero de los kioscos. Sí, estamos hablando de kioscos, de verdad. Gracias por invitar a los extorsionadores a que me hagan una visita. Una visita de rutina. Mentira, mentira. Es un hueco en el piso, Sunrise. Voy a mutear esa parte. A la justa tiene desagüe y agua. Mejor, mejor, porque siempre ahí se puede poner peligroso. Oh, pero he dicho que vives en Huacho. Sí, sí. No, por ahí está fuerte, vamos a ese tema. Ahorita en Huacho está un poco fuerte. Ha bajado, gracias a Dios ha bajado. Sí, me acuerdo que me contabas que, ¿no? Pero igual, no quiero hacer siempre mucha no, claro, eso. Siempre perfil bajo. Sí, no, pero eso es normal, apolo normal, porque fue un chiste. ¿En qué estábamos? César. Le llamé a César y me dijo, pues no, mira, evalúa, saca radiografías. O sea, lo que yo ya más o menos sabía, pero ya confirmado por la especialista, ¿no? Ya. Entonces llega, y hermano, llega todo de sangre, todito. Todito de sangre. Y tu primera impresión es como que, oye, ¿qué fue? ¿No? Y me comenzaron a decir, sí, que en la tarde le sacaron un diente, y que tiene su PPR, y que esa PPR se agarraba de ese diente. Pero le habían puesto una whipla y se lo habían venido como provisional, como definitivo, perdón. Uh-huh. Entonces el ganchito estaba como que medio molestando ahí y le habían mandado corega también. Y PPR con corega como que no va mucho, pues no, porque se supone que la retención primaria es por los ganchitos. Pero claro. Era una whipla, ¿ves, no? Claro, era una whipla, uh-huh. Pero se lo habían vendido como PPR definitivo. Ah, no, no molestes. Y por eso le habían metido la corega, ¿no? Entonces no deja de sangrar, entonces yo agarro. Y lo primero que hago es agarrar algodoncito y decirle, muerde fuerte, muerde fuerte. Mordió fuerte, fuerte, fuerte y nada. No, te juro que el algodón se volvió rojo en 3 segundos. Ya. ¿Gasa? ¿Y gasa no o también? En ese momento no pensé en gasa. Estaba full. Quería hacerle hemostasia nomás para... Sí, solo quería hacerle hemostasia. Para pararla. Hace otro anexámico, no tenía. Esponjas hemostáticas, no tenía. Yo manejaba lo que era el albiogil. Ah, ese bueno. ¿Ya? Ya hasta lo usé, lo dije el buenazo. Sí, pero hasta ese entonces no lo había usado, porque hasta ese entonces usaba esponjas hemostáticas. Y había esperado que se me terminen las esponjas para comenzar a usar el albiogil. Justo se me habían acabado. Le saco su periapical y veo que en el seno maxilar una comunicación, pero clarísima. O sea, de libro, ¿ah? ¿Eh? Tú veías la mucosa del seno, una línea radioopaca, y de la nada, radiolúcido, y de nuevo, nuevamente... Y coincidía con el alveolo, el ápice del alveolo. Voy a poner imagen acá. Si encuentro una radiografía, la paso. Si no, pongo ya de un libro donde sea, para que sepan. Y entonces veo eso y ya bacán, listo. Entonces trato de hacer hemostasia, ¿no? Le agarro un poco de algodón, se lo pongo en el alveolo, presiono, lo saco y vi que ya había hemostasia. Todavía había como un pequeño chorrito que salía. Ya. Ya. Pero para esto agarré rápido mi alveogil. Lo puse, pack, suturé, quedó. Quemó su gasita y a los 2 minutos, 3 minutos dejó de sangrar. Pero, mano, el consultorio me lo dejó, pero parecía Carrie en su graduación. Así parecía, mano. Te dejó rojo, rojo, rojo. Todo rojo, rojo, rojo. Todo. Esa foto sí la tengo. Lo voy a pasar. Aquí de consultorio todo sí, rojo. Sí, ¿cómo me lo dejó todo rojo? En blanco y negro, o para nosotros nomás. O si gusta lo pones, no tengo problemas. Porque no estamos dando datos del paciente. No, no, claro. Entonces, se fue. Pero le solucionaste. Le solucioné, sí. Si esto no se puede saber. O mejor fuera out of camera, ¿no? Mejor. Tres supongo cifras. Elevó, supongo, el hecho de emergencia sí, y la solución. El hecho de que sea urgencias ya te cobras más, pues, ¿no? Pero lo normal, pues, ¿no? 3 cifras.
Creo que tres cifras estaría bien, ¿no? Sí. Cuatro cifras. No había mucho que no se mal. Me parece bien, bien. ¿Ah? Oye, pero bien, bueno. Que ayudaste, ¿ah? Porque sí. Si no, no se estaba desmayando ni nada. Estaba muy alterada. Estaba bien, bien alterada. ¿Cuánto tiempo tenía ya de desangrándose? Le hicieron la exodoncia, supuestamente coaguló ahí. Y luego después comenzó a sangrar, ¿no? Uh-huh. Comenzó a sangrar y ahí sí estuvo como 15 minutos, ¿puede ser? Algo así, no me acuerdo. ¿Se fue al ratito que le sacaron el diente y que fue a...? No, llegó a su casa. ¿Sabes qué pasa? La pacientita comenzó a hacer gárgaras de agua con sal. Nah. ¿Ya? Nah. Y eso, para romper todos... coágulo, pues. Para todos los que están acá, como bien lo dijo el doctor Cubito, si se hacen una extracción, pecado capital hacer enjuagues de lo que sea. Y sobre todo, hacer enjuagues de agua con sal. No, explicación fisiológica creo que está un poquito de más, pero lo que queremos es que el coágulo se quede en el alveolo. Exacto. Y si tú vas a estar escupiendo, vas a estar sacando el coágulo. Y vas a sangrar. Y va a sangrar. Y peor aún si es con sal, recordemos biología primer ciclo, las soluciones hipertónicas causan crenación celular y eso hace de que... ¡Su madre! Otro lote, pues, hermano. ¡Su madre! Y eso hace de que las células de regeneración pues, no regeneren, ¿no? Entonces... fue por eso. Entonces, la pacientita quería irse contra el odontólogo que le hizo la exodoncia, pues. Ya. Le dijo, no, dime lo que me hizo para yo ir y reclamarle, decirle tal y cual. Yo le digo, no. Claro. Las cosas no son así. Bien, yo, como dije en el podcast anterior, yo no maleteo a nadie. Por más mal que esté el trabajo, jamás al paciente le voy a decir, ¿sabes qué? Lo que te han hecho es una basura, está mal. Nunca, jamás, nunca lo hagan. Nunca. Entonces, igual me comenzó a insistir por WhatsApp porque le di mi número para cualquier cosa y le mandé un audio. Mira, lo que pasó fue esto. Efectivamente, hubo una comunicación bucosinusal. Le expliqué qué era. Aparentemente de menos de 2 milímetros, ¿sí? Y tú comenzaste a hacer cargas de agua con sal y eso hizo de que se complicara, que se abriera. Le metí el chamullo, pues. Claro. Ya, listo, doctor, gracias. Le voy a reenviar este audio. No, me dijo que le iba a reenviar hasta que lo escuchó y le di a entender de que fue también... Yo creo que fue culpa de ella. Sí, el agua con sal es mala decisión. Creo que fue culpa de ella. Muy mal. Independientemente de la comunicación bucosinusal, si es menor de 2 milímetros, tranquilazo, tu algodón y no pasa nada. Antibiótico, ¿no? Sí, sí. Puede ser de manera profiláctica, de manera preventiva, uh-huh. Antibiótico, bacán. ¿No? Entonces le di a entender en el audio que fue culpa de la paciente y ya, supuestamente iba a regresar para que yo le haga todo el tratamiento, pero cuando escuché el audio seguro se dio cuenta de que no le di por su lado, se habrá incomodado y ya no regresó, no volvió. Pero... hay una bonita anécdota. Claro, le solucionaste el problema. Hasta claro. Me debería decir que le salvaste la vida, hermano. No sé si se podría haber quedado desangrada. Ah, se desmayaba, por ahí se golpeaba la cabeza. O sea, odontólogos también salvamos vidas. Eres un ángel, hermano. Gracias a ti. Salvamos vidas. Gracias a ti, los odontólogos. Un ángel color chaufa. No, yo dije ángel más. Oye, ¿urgencias que les han llegado a ustedes? Nunca. ¿Tú, Cubito? A mí no, pero... ¿Qué férula de emergencia has hecho? Sí, he hecho férulas de emergencia. De hecho, hay férulas de emergencia que son con acrílico horrible. Yo no he hecho. Pero urgencia... A mí no me han llegado. A mi papá sí le han llegado varias veces. Pacientes roto por acá, sangre, golpe, con el diente afuera. Lo tratas de acomodar lo mejor que puedas y se soluciona bonito. A vendiernas. ¿Se vinieron? No sé dónde vinieron, pero esas se solucionan con pacientes. En exclusivo, el doctor Jesús es clasista. El doctor Jesús es clasista. A ver, saca eso, ¿ves? Pero sí, ves, con dientes fracturados y ¡plac! Cementábamos la parte del diente y quedaba, porque no había ningún compromiso con endodoncia, o a veces sí, ¿no? Le cementábamos provisionalmente el diente, bueno, el doctor... Y otra cita ya era la endodoncia y una carillita. Y quedaba bonito. Pero sí han llegado a ese tipo de emergencias, ¿no? Y emergencias que no sean odontológicas. Como, por ejemplo, tipo, que esté corriendo la vida... algo por el estilo. Por ejemplo, a mí se me ocurre que una vez yo asistí a un cuadro de epilepsia en la calle. Algo por el estilo. No es por ser malo, pero siempre... O sea, yo siempre sí estoy atento porque sí me gustaría poder ayudar a alguien en la calle. O sea, me gustaría tener esa oportunidad de poder... ayudar en la calle, pero no recuerdo. No. ¿Nunca te ha pasado? No, me gustaría que alguien se esté atorando y poder venir yo y hacerle Helmich para que salve, ¿no? Y que me digan gracias. Pero. No, creo que no. Nah, no. A mí tampoco nunca. O sea, tú has llevado tu
¿Cómo se llama? Ah, epilepsia, dices, ¿no? Sí. Lo primero fue un síncope que fue en un centro comercial que fuimos contigo, ¿te acuerdas? ¿Yo estaba? ¡Claro! ¡No! Sí. A que ver, fuimos con un congreso de 2017, creo, que fue en la Cámara de Comercio. Ya. Y justo Perú estaba por jugar el partido de repechaje, creo. ¿De científica? Sí, de científica. ¿Cámara de Comercio? Que estábamos con Katy Reto, en el patio de comidas, y tú comenzaste a querer cantar porque yo era peruano, una vaina así, no me acuerdo. ¿Sí? Sí. Entonces yo dije, voy un rato a ver no sé qué cosa, y bajé por las escaleras. Ah, ya, pero no estábamos en el momento. Ah, ya. Y veo a una tía que está en el suelo. Pero... Ahí la encontraste ya. Sí, la encontré, sí. Ya. Y la gente estaba amontonada. Yo soy personal de salud. Llegué y la tía estaba así. Y en ese momento me nublé. No supe qué hacer. No le hice el ABC, no vi vías aéreas, pulso, nada. Estaba completamente nulo. Pero en lo que me quedé así, esperando que sea, se despertó la señora. Sí, sí, sea, tu poder es telequinético. Hermano, sí. Y el segundo sí fue piola, porque estaba... Qué bueno que la persona dice ese accidente. Y el segundo fue de la epilepsia, pues, que estaba en Huacho, estaba manejando. Y de la nada veo a alguien tirando el suelo y me meto un derrape así rápido y furioso. Bajo, pregunto qué fue. Epilepsia. Y la epilepsia es fácil, pues no, de asistir. Cuidas la cabecita. Uh-huh. Pides que alguien tome el tiempo, si dura menos de un minuto. La piola, lengua también. ¿No? Todo eso. Y bacán, llegó el SAMU, todo. Sí, doctor, gracias. Yo, sí, sí, yo. El doctor médico. Y nada, eso nomás. Bien. Y le escribí a la doctora que nos enseñó primeros auxilios. Doctora Erika. Erika. Saludos a la doctora Erika. Saludos. Con clínica Edents. Bien. Sí, ese curso de primeros auxilios fue... Bien chévere. Bien chévere. Bastante útil. El enseñarte a poner ampollas. ¿Cómo se llamaba el doctor que estaba con la doctora Erika? No, pero guapo. Era guapo el doctor. Sí, sí, era bien pepa. Bueno, se casó recién, creo. No lo sigo, pero... No sabía. Sí. Y le escribí y le dije, doctora, pasó esto, le agradezco infinitamente. Ah, ¿tiene su Instagram? No, por su privado. Ah, el WhatsApp. Sí. Ah, mira, no sabía que tenía su número. Bien. Sí. 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 No, sí, a veces no sé qué había publicado bien en mi Instagram. Y también me dijo, oye, es muy buena chamba, sí. Bien linda la doctora, bien linda. Bien linda la doctora. Y bien graciosa. Ah, ¿estábamos hablando de la doctora o el doctor? La doctora. Ah, ya. Tú te quisiste quedar con el doctor. No, ya, yo creí que como dijo el doctor. Yo pensé que estaba. Iba a dar una primicia, pero era mucho ya. Muy homofóbica. Yo también tengo una. Muchas primicias. Una anécdota del doctor, pero fuera de cámara. ¿De qué doctor? No, nada. Bellana. Uy, 53 minutos. 53. ¿Ya? Por eso digo, tienen que haber 3 cámaras y 3 micrófonos. Reitero, acá van a haber códigos. Ya, Peplín. Ya, por favor. Así que pueden apoyarnos si quieren escuchar más historias bien chéveres. Porque recién no, desde la semana pasada nos hemos dado cuenta que los 3 juntos fluimos mejor que solo 2. Y la semana pasada, yo sé de paso, no hablaba nada, casi nada, porque en mi cabeza estaba, es el episodio de Cubito con Jesús. Ajá. Pero ya nos hemos dado cuenta de que incluso sin enfocar al que está en off, se fluye piola. Se fluye, bien chévere, chévere. O sea, me he cagado más de risa, de verdad, es... Me gusta. En los 2 últimos episodios me cago de risa. Muy buenos episodios. Buenas anécdotas, buenas experiencias de vida. Buenas anécdotas. Tantas cosas que han pasado, grambas. Lo que no sé es ahora cómo nos vamos a dividir el alquiler del estudio entre 3. Ya lo conversamos fuera de cámara, ¿no? Sino sí, que Jesús se auspicia de todo, ¿sí o no, Miguel? Claro. No digo nada, no hago comentarios. Bueno, entonces, amigues, algo para cerrar. Pucha, no nada más que agradecer. Gracias por sus agradecimientos de la semana pasada del último episodio. De verdad fueron muy reconfortantes. Muchas gracias a la doctora Textil por darnos sus comentarios ahí bien positivos, apoyando sobre todo al doctor Cubito. La doctora Textil. Dijiste, ¿Cómo le dijiste? La doctora... Experta en textiles. Experta en textiles. Ah, ya, yo decía la doctora Sexilia. Sexilia, dije. No, para ti nomás. La doctora experta en textiles. Terrenator. Muchas gracias a todos los doctores, todos los alumnos, que de verdad esperemos que hayan pasado sus cursos.
Si no, se les va a ver el siguiente ciclo, de verdad. En verano. O en verano. Yo no entré a verano. Yo tampoco voy a entrar en verano. Yo tampoco. No me enseñaron. Yo tampoco voy a estar en verano. Y de verdad, si es que no han aprendido nada en ese ciclo, por favor, métanse a cursos, finalizando sus carreras y para que refuercen, ¿no? Y no la caguen con su paciente. Así que nada más que decir. Chicos, no sé, una despedida, doctor Miguel. Espérate, Miguel, antes de terminar, ¿qué consejo le darías o qué te hubiera gustado saber a ti de joven que ahora... tu yo de ahora, ¿qué le diría a tu yo de 19, 18 años en plena carrera de la universidad? ¿Cuánto tiempo nos queda? 5 minutos. No se asusten en un avión. Sobrado. Pucha, no se dejen guiar su inteligencia por un número. Es lo peor que yo pude haber hecho. Y es lo que le digo a todos mis alumnos. Un número no define tu inteligencia, no define tus capacidades, no define qué tanto sabes, no define de qué tanto eres capaz. Lastimosamente en el Perú todavía seguimos usando ese sistema decimal de evaluación del 1 al 20 y de 13 mínimos. Lo mínimo que tienes que tener para considerarte apto. Pero no es así, chicos, chicas. No se maten por un número, estudien en base a lo que ustedes crean conveniente que les falta y el resto va a caer por su propio peso. Así pases con 13, pases con 14, con 15, las capacidades que cada uno tiene que desarrollar son las mismas, pero el ritmo no te lo pone nadie más que tú. Así que eso nada más. No quiero extenderme mucho porque ya nos van a votar. Doctor Cubito, por favor y gracias. Perdón, no lo escuché. Doctor Cubito, ¿algún mensaje final? ¿Algún mensaje final? Agradecer a todos, ¿no? A estos lindos episodios, súper bonitos, buenos comentarios mate de risa, comentarios graciosos, comentarios rimbombantes. Hola. Comentarios que no podemos sacar porque ponen en riesgo la credibilidad de muchas instituciones en el Perú. Comentarios ignorantes. Hartas primicias, ¿ah? ¿Eh? Hartas primicias, datos interesantes y perturbadores, datos más allá de lo normal, en lo paranormal de repente. Me gustaría hablar de paranormal, ¿ah? ¿Eh? En la clínica pena. ¿El doctor Gustavo está contando cosas paranormales? ¿Así? Sí, con él hablábamos. Pero ¿sí? Invitado. Invitado. Tiene que ser invitado. De hecho, invitado. Por favor, vuelvo a reiterar, si quieren escuchar estas cosas paranormales, de odontólogo forense, cosas bien chéveres, apóyennos. Y, de verdad, si tenemos los equipos necesarios, eso lo vamos a hacer mucho más chévere, pues, con doctores invitados. Así. Hay que abrir una cuenta. Sí. Y no declarar. ¿Finalizar, doctor, o eso es todo? No, es todo. Adelante. Ok, muchas gracias a todos. Agradecidos con todos ustedes que nos están viendo. Síganos en YouTube, síganos en Instagram, en TikTok y también nuestro podcast en Spotify. Nada más que decir, gracias a todos. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.